Bueno, acá estamos con el entrenador de Newman, Manuel Contempomi. ¿Cómo andás, Manuel? Muy bien, por suerte, muy contento. Bueno, ¿cómo evaluás al equipo hoy? ¿Cuáles fueron las virtudes y los defectos? Yo creo que fuimos muy contundentes cuando llegamos a zona de try y los defectos, capaz la defensa, erramos varios tackles. Y de cara al próximo encuentro, ¿qué crees que debe mejorar? Creo que sin duda la defensa. Tenemos que ser mucho más contundentes en defensa y ir adelante. Y después, en verdad, todos los aspectos, pero en línea general es eso. Y en el ataque, también no perder tanto la pelota. Acá estamos con Ramiro, que es bueno. Un cordobés con mucha trayectoria. ¿Cómo andás, Ramiro? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿por qué perdió la tablada? No, bueno, acá en este nivel los errores se pagan caro y creo que hicimos muchos errores y ellos aprovecharon de eso y nos hicieron muchos puntos. ¿Errores en ataque o en defensa? ¿En qué parte del partido decís, bueno, acá se desequilibró la balanza? No, bueno, cuando tuvimos la pelota, por ahí tuvimos errores en ataque. No pudimos mantener, por ejemplo, la pelota en varias fases y la perdíamos. Y en defensa tuvimos errores, por eso ellos aprovecharon por ahí falta de alguna marca que hicieron la diferencia y pudieron marcar. ¿Y se jugó como tensionado el partido, puede ser? Sí, bueno, nosotros nos estamos jugando todo, nos estamos jugando la clasificación, venimos de perder 3 partidos y bueno, está la presión, tenemos la presión de andar bien, de tener resultado y es lo que nos está faltando. ¿Y cómo ves a la tabla de cara al próximo partido? La verdad que bueno, recién se habló, hay que seguir creciendo. Creo que de partido a partido se ha crecido, se han cometido errores. Pero bueno, estamos tratando siempre de mejorar y creo que bueno, lo vamos a encarar como venimos encarando el campeonato. Y la última es, cuando vos jugaste mucho tiempo en Italia, en la selección de Italia, ¿cómo le volcás esa experiencia a un juvenil que está recién asomando la cabeza? No, bueno, yo trato siempre de transmitir un poco la suerte que tuve de vivir todo lo que viví afuera y siempre trato de hacerle ver que esto no deja de ser un juego, que hay que entrar a divertirse y bueno, que hay que trabajar mucho porque siempre hay que... Es un deporte muy sacrificado y hay que jugarse y hacer valorar lo que uno deja de costado para entrar a la cancha y aprovechar en ese momento de entrar a la cancha para pasarla bien. Bueno, acaba de pasar con nosotros, Ramiro. Es bueno, muy, muy amable, muy gentil, Ramiro. Bueno, muchas gracias a vos y mucha suerte. Bueno, acá estamos con el Canario Ocio. Bueno, un importante triunfo pensando en lo que viene. Sí, fue un partido complicado, sabíamos que era una cancha difícil y bueno, se nos dio un buen resultado, creo que lo salimos a buscar en el primer minuto del partido, por suerte les pudimos marcar 2 tries al principio que bueno, nos fuimos al entretiempo con una diferencia no tan grande, pero bueno, el segundo tiempo también encontramos rápido los tries y bueno, nos dio tranquilidad para manejar los tiempos del partido. ¿Y cuáles fueron las virtudes y los defectos que vos ves del equipo? Creo que cuando nos proponemos jugar somos un equipo peligroso. Los Ford jugaron un muy buen partido, me parece que dominaron ahí en las formaciones fijas, la pusieron siempre la pelota adelante y eso nos hizo las cosas más fáciles a los backs. Después obviamente hay cosas por corregir, en defensa me parece que todavía podemos ser un poco más agresivos y que no nos marquen tanto por afuera y bueno, obviamente hay imprecisiones todavía, no estamos encontrando la mejor versión del equipo, pero arrancar con 3 victorias creo que es importante. Este era un partido afuera, en Córdoba, una cancha difícil, así que nos vamos contentos por eso. Marcaste un try en el Mundial en el 2011 con la camiseta argentina. Bueno, ¿qué experiencia le das vos a los más jóvenes de jugar del Mundial? Bueno, sí, soy el más viejo, así que trato de transmitir un poco lo que viví. Hay jugadores también con mucha experiencia en el equipo que juegan hace mucho tiempo y bueno, y también hay muchos jóvenes que están subiendo, así que la verdad que es lindo cómo se conjugan todas esas edades, todas esas experiencias y uno aprende de otro y así que eso es muy lindo. Y la última es, ¿a qué juvenil ves vos con más proyección? Que decís, bueno, yo llegué al Mundial, ¿qué otro puede seguir mis
Mi, pasas. Bueno, de los que aparecieron ahora, el medio scrum Felo Luzó, un gran jugador. El Colo Freire, que jugó hoy de 12, también es un gran jugador. La verdad que hay muy buenos jugadores que van subiendo, de a poco van agarrando cada vez más confianza y en el equipo se los banca mucho, así que está bueno siempre que de a poco aparezcan nuevos proyectos. Bueno, muchas gracias, Catania. Gracias, Andrupi.